Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Estamos al vivo, buen comienzo de semana para todos. Estamos una vez más aquí en Tiempo de Fe. Hoy es lunes 31 de octubre. Y que las hay. Que existen, existen. Feliz día de brujos, de brujas para todos, Halloween. Espero que puedan disfrutarlo donde estén. Y damos comienzo, como siempre, con nuestra reza en Tiempo de Fe. Espero que nos puedan seguir desde aquí, la República Oriental de Uruguay, también los países amigos. Estamos en simultáneo, tanto en Facebook como en Instagram. Así que puedes participar donde tú quieras. Arroba Luz de Día Noite, también en nuestro Facebook. En nuestro blog, página arroba San Jorge Protector, en Roberto Cartomante. Y bueno, espero que puedas participar y seguirnos donde estén. Feliz día a los brujos y a las brujas en el día de hoy. Que las hay, Vamos a la reza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Estamos al vivo, hoy es 31 de octubre del 2022, encerrando el mes de octubre, comenzando a partir de mañana el mes de noviembre. Un mes difícil, que comienza con mucha energía, con mucha espiritualidad. Los espíritus rondando, aunque se abren nuevas sendas. Los portales que están abiertos a partir del día de hoy, ¿verdad? En el cual espíritus familiares, amigos y otros espíritus que rondan van a andar en el día de hoy, el día de mañana, ¿verdad? Así que hay que estar firmes, siempre reforzando nuestra espiritualidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorioso San Jorge, protector, en ti creo, tú que fuiste mártir de Dios, por tu fe en el Todopoderoso, atiende mi súplica. Eres glorioso, caballero guerrero, intercede por mi fe en ti ante el Señor, Dios supremo, fortaleciendo mi espíritu, mi coraje para enfrentar y vencer toda batalla en el plano terrenal y espiritual. Creo en ti, caballero guerrero, en tu honra como caballero militar, tú que sabes cómo utilizar tus armas, enséñame a mí, tu humilde devoto, para defenderme de todo mal. Tú, caballero guerrero, que diste tus bienes y riquezas a los pobres, enséñame a tener humildad con amor y caridad al prójimo. En ti creo, caballero guerrero, en ti creo, San Jorge protector. En el día de hoy, el ángel que rige es Acaía, rige el 7 de junio, 19 de agosto, 26 de marzo, 31 de octubre y 12 de enero. Su influencia da bondad y paciencia, hace descubrir los secretos de la naturaleza y propaga las luces y la industria. Da gusto de conocer cosas útiles, posibilidad de ejecutar trabajos difíciles e inventar algo aprovechable para las artes. La mala influencia torna el enemigo de las luces, el
negligente y descuidado. Los Salmos 7:79 y 1, horario 2:01 a 2:20. Incienso y violeta. El ángel acá ya presente en tiempo de fe. Seguimos hacia adelante. La Nanda Silva que nos está mirando, la Brujis. Hoy es su día. ¿Es tu día hoy? Dice que sí. Es el día de Nanda Silva, las Brujis. A todas las Brujis de Uruguay y del mundo, bueno, tengan una buena data. Aquellos que son brujos también, Vamos al libro La Historia de Jesús. El hombre que trascendió el milenio, Lucas. Y la autoridad de Jesús. Un día, mientras Jesús estaba en el templo enseñando a la gente y anunciando la buena noticia, llegaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús le contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. Respóndame, ¿quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir por qué no le creyeron. Y no podemos decir que fueron los hombres porque la gente nos matará a pedradas, ya que todos están seguros de que Juan era un profeta. Así que respondieron que no sabían quién había enviado a Juan a bautizar. Entonces Jesús les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Palabra de Dios, palabra de Jesús, comenzando este día 31 de octubre del 2022. ¿Quién nos sigue en Instagram, Luz de Día Noite? ¿Quién nos sigue en Facebook, verdad? En el blog arroba San Jorge Protector. En todos, en Roberto Cartomante también, muchas gracias a todos. Esperemos que puedas seguirnos. Como siempre, estamos al vivo, Es un programa al vivo. Puede haber alguna dificultad, por supuesto. Estamos buscando ingresar a Luz de Día Noite. Nuestro Facebook también, para que puedas participar donde estén. Muchas gracias a todos aquellos que participan, que están participando, que están dándole me gusta a este programa. Por supuesto que comparten este programa. Es un programa al vivo. Es muy importante que puedas poner tu nombre, tu primer apellido. Y vamos a comenzar desde el principio, como siempre. Susana Sánchez, hola. Dice Luisa Denis, buenos días. Libertad, Luisa Denis. Muchas gracias a todos aquellos que ponen. La palabra clave del día de hoy es libertad. Y ya vamos a decir por qué. Todo el personal que nos está siguiendo en todo nuestro Facebook, nuestro agradecimiento a todos ustedes, por supuesto, por estar presentes y por compartir también, lógicamente, nuestro programa. Estamos al vivo, señores, señoras. Pueden participar de su hogar. Tiempo de fe, siempre tratando de llevar a ustedes la espiritualidad, también en este programa, la lectura de cartas. Y a todo el personal, no solamente de la República Oriental del Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de México, de Chile, de Perú, de Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador, Cuba,
el personal que nos sigue de México, Estados Unidos, el personal que nos sigue de España, de Portugal, de Italia, de Holanda, a todos, muchas gracias por estar. Estamos al vivo, ¿eh? Siempre participando en nuestro programa. No te olvides la palabra libertad el día de hoy. Y vamos a explicar el porqué la palabra libertad. ¿Por qué elegimos la palabra libertad? Es una palabra, es algo que nos gusta mucho, ser libres. También disfrutar la libertad, la democracia. Y para nosotros es muy importante también que un país hermano como Brasil, dentro de lo que es sus elecciones, ¿verdad?, en la democracia, eligieron en democracia un nuevo presidente, en el cual es Lula da Silva. Y queremos felicitar primero que nada al pueblo brasilero por ir a las urnas, por tomar las decisiones. Y también para que haya respeto siempre a la mayoría, ¿correcto? En la democracia se acepta todas las voces, pero la mayoría cuando gana, cuando gana en las urnas, hay que respetarlo. Y espero que así lo pueda hacer todos nuestros amigos y amigas desde Brasil, sea cual sea el pensamiento o el sentimiento en estos momentos. Aquí lo importante es que estén todos unidos, ¿verdad? Y qué bueno que pueda este nuevo presidente, Lula da Silva, conocido ya, ya ha estado en dos oportunidades. Espero que pueda hacer junto a todo su gabinete, etcétera, etcétera, llegar a acuerdos y que pueda sacar y salir adelante a Brasil, ¿correcto? Un país hermoso en el cual amamos, en el cual somos agradecidos. Porque también tenemos tres hijos que son de esa nacionalidad brasilera, ¿correcto? Así que a todos los brasileros y brasileras, felicidades por las votaciones y espero que haya paz y que siga la paz en Brasil como siempre. Y viva la libertad de todos los pueblos, viva la libertad. Así hay que también... La libertad de pensamiento, la libertad de religión, somos tolerantes, existe la tolerancia religiosa. Y aquí, en Luz de Día Noite, aquí en nuestro programa Tiempo de Fe, la tolerancia existe. Así que bienvenidos a todos. Estamos al vivo. Espero que puedas participar donde estés, en cualquier parte de Latinoamérica. Esto es Tiempo de Fe, hoy es 31 de octubre, que las hay, hoy es Día de Brujas. ¿Existen las brujas para ustedes? ¿Alguno se puede sentir identificado con el día de hoy? ¿O pueden identificar a alguien también? ¿O se puede identificar a alguien en la vuelta? Nosotros identificamos acá a Nanda Silva. El oso se da vuelta, confirmando lo que estamos diciendo. Bueno, estamos al vivo. Si quieres participar poniendo primer nombre, primer apellido, trataremos de poder poner todos los nombres de ustedes. Aquí vamos a comenzar. Tenemos a la última que puso... que son unos cuantos que están poniendo, ¿verdad? Hay que ponerle me gusta, por supuesto, a este programa. No deje de poner me gusta una vez sola, poniendo primer nombre, primer apellido. No repitas el nombre, por favor, no hagan preguntas. Ya saben cómo trabajamos. Espero que pueda ser una buena semana, un buen comienzo de semana. Y para eso nos elevamos al Supremo, al Dios Supremo, correcto, al Espíritu Santo, a Jesús, y que baje su energía, también junto a todos los santos de Bará Ushalá. Hoy es día de Bará, a Lupo Bará, Bará Dagi, Bará Yelú, Bará Laná, Bará Lodé, Bará Le, Bará Lupo, 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 Caminos Abiertos, a todos,
A Pai Ogun, por supuesto, mi Pai Ogun. Ogun y Meopai. También a todos los caboclos, al linaje de Ogun, a los pretos bellos, a los indios, ¿verdad? A todos, a San Marcos, a Santa Bárbara, los santos católicos, a San Jorge Protector, a San Expedito, a San Pancracio. Y esperemos que puedas participar donde estés, en cualquier parte. También agradecer a todo el pueblo de Yu, Belzebú, Asterón, Lucifer, ¿verdad? A nuestro pai y compadre Tranca Ruda de las Almas, Pompa Gira María Padilla de las Almas, a todo el Yu de todo lugar, sin olvidarnos, sin excepciones. También a Santa Sara de Cali, que Santa Sara de Cali nos pueda brindar el pueblo gitano Orcha, a nuestros gitanos y gitanas, que nos pueda dar felicidad, alegría, prosperidad, salud, verdad, trabajo, que venga la prosperidad, que venga tiempos difíciles. Y bueno, bienvenidos, bienvenido a prosperidad, ¿eh? La salud, por supuesto, que nunca falte. Un saludo para Instagram, para Luz de Día Noite. Un saludo para todo el Instagram, Luz de Día Noite, en el cual están siguiendo. Hay mucha gente que está participando desde ahí, ¿verdad? Que nos está siguiendo desde ahí. Muchas gracias, Instagram. Estamos comenzando nuevos tramos, ¿verdad? Con Instagram. Bueno, vamos a comenzar a ver a quién tenemos como último, porque se nos está dificultando volver al principio, ¿sí? Volver al principio. Pero bueno. Aquí estamos. No contestamos preguntas, por favor, aquellos que nos están mirando en estos momentos y están participando con su primer nombre, su primer apellido, ¿sí? No contestamos preguntas. Vamos a la lectura. Vamos a comenzar la lectura el día de hoy. Y comenzamos con Silvana Ponce. Así que si pusiste ya los mensajes y ya pusiste tu nombre y tu primer apellido y pusiste la palabra libertad, te invitamos a que lo vuelvas a poner, porque se da complicado, no podemos retroceder para atrás. No sé por qué, pero he buscado por todos los medios hacerlo y no podemos. Así que a partir de estos momentos tenemos a Silvana Ponce. Vamos con ella, Argentina. Puso la palabra libertad. Respetamos la libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de religión. Espero que tú también, ¿eh? Silvana Ponce, vamos con Silvana Ponce. Silvana Ponce, la última que estamos acercando en estos momentos. Porque hay otra persona que puso, pero puso preguntas y no contestamos preguntas, ¿sí? Vamos con Silvana Ponce entonces. Silvana Ponce. Un saludo para todo Instagram. Bienvenidos a todos, donde estés, donde seas. Silvana Ponce. Lo único que tienes que hacer para participar en nuestra lectura es poner primer nombre, primer apellido. Y poner la palabra libertad, muchas gracias. ¿Quién lo hace? Bueno, esto es para Silvana Ponce, hay nuevos emprendimientos para ti, junto con alguien, correcto. En este caso hay traslados, hasta negocios, te diría, ¿verdad? Con nuevos emprendimientos fuertes, esos nuevos emprendimientos, espero que sean cosas buenas. Por supuesto, siempre queremos lo mejor, ¿eh? Lo mejor para ti, lo mejor para tu familia. Y eso es lo que los pensamientos de Roberto Cartomante y de Tiempo de Fe, ¿verdad? Queremos que para todos ustedes siempre acontezca lo mejor, ¿verdad? Lo mejor. No podemos recibir los mensajes, no sé por qué, se ha complicado. Pero eso no quiere decir que no puedas participar. Sí, poné primer nombre, primer apellido, estamos mirando en estos momentos. Si ya lo pusiste, ponelo de nuevo en estos momentos para que pueda leerte y pueda realizarte la lectura de cartas. Mientras tanto, en Instagram, también puedes participar en Instagram, @luzdedianoite. Lo único que tienes que hacer es poner primer nombre,
el primer apellido y poner la palabra libertad para poder participar en nuestra lectura del día de hoy. ¿A quién tenemos? ¿Tú lo ves ahí? Sí. Arrimate acá. O decime. Después, o comenzar, si puedes comenzar del primero. Te agradezco. Vamos a con el auxilio de Nanda Silva. Vamos a ver los mensajes que han puesto ustedes, porque nosotros no podemos aquí, se han trabado, se nos traba. Pero con el auxilio de Nanda Silva podemos verlo. Entonces vamos con Beatriz Ubiedo. Beatriz Ubiedo. No repitan, no pongan su nombre nuevamente, no pongan preguntas, ¿sí? Porque se traba, si no la conexión se traba. Vamos con Beatriz Ubiedo. Acordate, primer nombre, primer apellido y poner la palabra libertad. Beatriz Ubiedo, vienen novedades para ti, hay documentos con respecto a tu casa, a tu hogar, sí, esperemos que sean cosas buenas, esas documentaciones, las novedades que llegan, ¿verdad? En tu casa la vas a recibir esas novedades y puede ser por algún motivo en especial, espero que sean cosas buenas y no cosas malas, ¿correcto? Muchas gracias por participar, seguimos al vivo. El personal que nos está siguiendo en Instagram, podés participar. Primer nombre, primer apellido. Por supuesto, dale me gusta. Y pone la palabra libertad. Seguimos hacia adelante. Hay alguien que trabó todo. Siempre hay un gracioso que quiere entrar y trabar las cosas, ¿correcto? Pero bueno, somos más los que queremos que esto funcione, que esto camine para todos, ¿verdad? ¿Quién más seguimos? Vamos con Dayana Brito. Dayana Brito, si estás reincorporando en estos momentos, podés poner primer nombre, primer apellido, la palabra libertad para poder participar en nuestra lectura. Sí, vamos con Dayana Brito. Dayana Brito, compartí, dale me gusta. Dayana Brito. Estamos al vivo también en Instagram. Podés ir para el Instagram y participar del Instagram, ¿eh? Arroba luz de día noite, como suena. Luz de día e noite. Dayana Brito. Hoy es 31, finaliza el mes de octubre. Ya un nuevo mes, el mes 11 ya, ¿eh? Ya termina el mes 10, comienza el mes 11. ¿Quién iba a decir? Ya estamos prácticamente acariciando fin de año. Dayana Brito, hay nuevos emprendimientos, recomienzos para contigo. Te cuida, ¿sí? Igualmente hay cosas que recuperas. Pero ojo. Ojo con tu hogar, ojo con tus pertenencias, ¿verdad? Y con tus proyectos. No los comentes hasta que no los realices, ¿sí? Muchas veces comentas los proyectos y cuando quieres ver, no se realizan los proyectos y hay otros que realizan tus proyectos. ¿Quién sigue? Carla Telis.
Carla Telis. La Maya Maya mostrando comunicaciones que vas a recibir. Esas comunicaciones van a traer alegrías, florecimientos, ¿verdad? Felicidad. No solamente las comunicaciones, sino también como que hay encuentros, reuniones, y ahí vas a decidir las cosas y se van a comentar cosas. Puede ser dentro del trabajo, puede ser personas queridas, ¿verdad? Pero vas a tener alegría, eso es lo bueno. La felicidad es por algún motivo en especial, correcto, que va a haber esa unión, va a haber ese contacto, ¿verdad? Y que vas a tener esa información, esas comunicaciones. La Madre Maya muestra buenas energías para ti. Cuida esas buenas energías positivas que tú tienes, ¿correcto? Ojo con estos días, estos primeros días del mes de noviembre, que son siniestros, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, ¿correcto? Seguimos. Vamos con Mirta Cardoso. Mirta Cardoso, primer nombre, primer apellido, la palabra libertad tenés que poner, ¿eh? No importa de qué país estás mirando este programa, estamos en Uruguay, pero es para todo el mundo, así que podés participar si nos estás llegando en estos momentos. Mirta Cardoso, Mirta Cardoso, Mirta Cardoso. Felicidades al povo brasileiro. Mirta Cardoso. Mirta Cardoso, excelente energía, los astros están confirmando, ¿verdad? Tu protección, o sea que los astros están a disposición tuya, ¿verdad? La energía del universo no es poca cosa, es mucha energía, está a tu favor, hay que utilizarla, puedes utilizarla para seguir hacia adelante y llegar a tus objetivos, a tus metas. Utilizas energía para llegar a tus metas, a lo que estás pensando, a lo que quieres hacer, ¿verdad? Lo que estás sintiendo y quieres realizar. Excelente momento. Y cuida este momento, lógicamente, ¿verdad? Hay que cuidar la alegría, hay que cuidar la felicidad, hay que cuidar las buenas energías. Sí. Jorge Chumeco. Vamos con Jorge Chumeco. Jorge Chumeco, un saludo para Ecuador, para Colombia, para Bolivia, para Perú, para Chile, para México, para Costa Rica, para Nicaragua, El Salvador. Jorge Chumeco. Para Cuba, para República Dominicana. Jorge Chumeco. Jorge Chumeco. Un saludo para la República Oriental del Uruguay, todos los departamentos del interior del país, todas las ciudades, el personal que se junta para mirar Tiempo de Fe, ¿verdad? Familiares, amigos, muchas gracias a todos. Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Melo, Cerro Largo, 33, San José, Montevideo, por supuesto, Canelones, Florida, Flores, Río Negro, Río Branco, Durazno, Paysandú, Mercedes, Colonia, a todos un abrazo. Para Jorge, Jorge, vienen... Hay nuevos emprendimientos para ti, ¿eh? Junto con alguien, las novedades que llegan, pero está como en silencio, está en secreto eso. Sí, esas novedades, no lo vamos a decir, no te vamos a echar aquí tampoco, ¿correcto? Pero vienen nuevos emprendimientos para ti, ojalá que sean recomienzos y que sean buenos recomienzos, lógicamente te deseamos desde aquí. Muchas gracias al personal que nos sigue de toda América Latina. Seguimos hacia adelante, ¿a quién tenemos? Vamos con Graciela Maurente. ¿Maurente o Maurente? Graciela Maurente. Vamos con Graciela Maurente. Graciela Maurente, el agradecimiento a Ananda Silva, ¿sí? También tarotista, junto con nosotros. Aquellos que se quieren comunicar con ella, se lo pueden hacer al 092-161-890, 092-161-890, Uruguay. Graciela Maurente, Graciela Maurente. Graciela Maurente, hoy está poseída, Nanda Silva. Hoy es su día, estaba volando en la escoba para arriba y para abajo, ¿eh? Está en todos lados. Hoy es su día. Graciela Maurente, hay nuevos emprendimientos para ti, ¿eh? Hay nuevos emprendimientos para ti, correcto. Las decisiones con respecto al amor, es muy importante las decisiones que vas a tomar. Pero bueno, con alegría, con felicidad, capaz que estás contenta también, es tu día, ¿será? ¿Será el día? ¿Sí?
decisiones que debes tomar el día de hoy. Bueno, un saludo a todas las brujas y brujos de Latinoamérica, ¿verdad? Y del mundo, ¿por qué no? Europa, también América Latina, América del Norte, América Central. Hay unos cuantos, ¿eh? Que las hay, dijo uno. Que existen, existen. Creer o reventar. ¿Con quién seguimos? Vamos con Sandra Romero, Sandra Romero. Vamos con Sandra Romero. Sandra Romero, un saludo para Instagram, el personal que nos sigue desde ahí. Aquellos que nos ven, aquellos que quieren, intentan saludarnos. ¿Verdad? Les mando un saludo a todos ustedes. Podés participar con primer nombre, primer apellido. Y dándole, poniendo libertad, la palabra libertad, ¿eh? Arroba luz de día en Oite y también arroba Roberto Cartomante en Instagram. Seguinos, aparte de nuestro canal YouTube de Roberto Cartomante, más de 200, más de 650 videos ya que subimos. Tenés material para rato, tenés para reírte, tenés para llorar, tenés para rezar, orar, ¿verdad? Tenés para observar también Montevideo. Hay muchos videos en los cuales subimos, así que te invito a que te suscribas en nuestro canal YouTube de Roberto Cartomante. Muchas gracias. ¿Me dijiste el nombre? Disculpa. Sandra Romero. Sandra Romero, vamos con Sandra Romero. Sandra Romero. Hoy es 31, se acaba octubre, ¿eh? Se va octubre, comienza noviembre, un mes cargado de espiritualidad. Pero tenés que cuidar tu espiritualidad porque en estos días te puede sacudir, ¿eh? Se te puede pegar cualquier espíritu. Sandra Romero, tu casa es lo más importante en estos momentos, ¿verdad? Sentirte feliz, tener a los chicos, no sé si tienes niños, pero principalmente si tienes niños, ¿verdad? La felicidad, la alegría, Halloween, que ha pegado mucho en estos países, ¿verdad? En Uruguay, cuando yo era chico no existía prácticamente, pero ahora hay una revolución con todo eso. Mis hijos me dicen, papá, vamos a salir a pedir caramelo. No, mi hijo, te compro yo una bolsa de caramelo y estamos todos contentos, no salgas que está bravísimo, pero hay una inocencia, ¿verdad? Y también una alegría por el Halloween, que no está mal, no está mal, correcto, no está mal, y que existe, existe, que las brujas, los brujos, los espíritus, existen, existen, creer o reventar, ¿eh? Claudia Sánchez. Vamos con Claudia Sánchez. Claudia Sánchez, a compartir, dale me gusta. Tenemos pocos me gusta por ahora. A ver, lo que estamos llegando acá son 25 personas que dieron. 25 personas, 34 personas que dieron me gusta. 121 vez compartido, 115 comentarios. ¿Verdad? Estamos poco todavía, estamos bajísimos para la cantidad de gente que yerga y mira a tiempo de fe, correcto, así que bueno, a participar, a moverte, dale me gusta y compartí este programa. Gracias a todos los que lo hacen, ¿eh? ¿Me dijiste Claudia Sánchez? Sí. Claudia Sánchez, vamos con Claudia Sánchez, Claudia Sánchez. Claudia Sánchez, Claudia Sánchez. Claudia Sánchez. Decirte del curso de lectura de cartas gitanas, un curso práctico, dinámico y accesible. 3.500 pesos lo recibís en tu casa por videos, ¿verdad? De cada carta, explicándote cada carta, lo que nosotros vemos en las cartas. En cada carta y también las combinaciones, ¿verdad? 30 días tú aprendes a leer las cartas gitanas con Roberto Cartomante. Así que comunicate 097-11-3046, 097-11-3046 o al 092-161-890 de Nanda Silva, que también te enseña a leer las cartas gitanas. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Querés tener una renta más? ¿Querés recibir dinero extra? Desde tu casa, de tu hogar, no te moves. 3.500 pesos nada más el curso, 30 días, curso práctico, dinámico y accesible. Comunicate 097-11-3046 y 092-161-890. Esto es para Claudia.
la alegría que estás sintiendo en estos momentos. Tu ángel de la guarda está mostrando esto. Con los cambios recibidos y los cambios que vienen, que vienen en camino, ¿correcto? Así que bueno, encaralo por ese lado, a disfrutar el día, a disfrutar la vida y a disfrutar los cambios que estás pidiendo, ¿no? Yo quiero cambios, quiero cambiar mi vida, quiero que transforme mi vida, quiero evolucionar en mi vida. Bueno, viene todo en camino. Muchas veces hay que hacer y buscar en nosotros mismos ese cambio, esa transformación. No dependas de lo externo, hay que depender de uno mismo. Hay que depender de lo que uno puede hacer, lo que uno quiere hacer, lo que a uno le gusta hacer, lo que uno ama hacer. Vamos, esas son las bases para el triunfo, para la victoria. Y lógicamente que hay que dejar todo en la cancha, ¿no? ¿A quién más tenemos? Vamos con Rosana Ramírez. Rosana Ramírez, un saludo especial a toda la República Oriental del Uruguay. También a todos los países hermanos. Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela y todos los países donde nos ven, ¿verdad? Siempre hay alguien que nos ve de algún lugar más remoto. Nos han llamado hasta de Holanda. Lo han visto hasta en África. Así que bueno, esto es lo que es internet y llega a muchos lugares, ¿correcto? Así que el agradecimiento a todos aquellos que hablan español o que entienden español, a todos los latinos que están en todas partes del mundo también. Vamos con Rosana Ramírez. Rosana Ramírez, Rosana Ramírez, tiempo de fe, lunes y viernes, 11 horas. Seguí el bloque de San Jorge Protector, arroba San Jorge Protector, arroba R Cartomante. Rosana Ramírez. Rosana Ramírez, excelente energía para ti, pero ojo, ojo, ojo. Ojo con las decisiones que tienes que tomar, las determinaciones, ¿verdad? Más que nada aquellos que quieren cortarte las buenas energías. Ojo. Momento del mes de noviembre, el comienzo del mes de noviembre es un mes cargado, ¿verdad? En el cual puedes recibir tanto buenas energías como malas energías. Así que tenés que estar preparada. Ojo con la angustia, no entres el mes de noviembre con angustia ni con tristezas, porque va a ser bravo levantar después. Vamos con Olga Chiriguay. Olga Chiriguay, vamos con Olga Chiriguay. Olga Chiriguay, Olga Chiriguay. Olga Chiriguay. Olga Chiriguay. Olga Chiriguay, nuevos emprendimientos que llegan para ti, los otros están confirmando. Esos nuevos emprendimientos, las novedades que llegan. ¿Será un trabajo nuevo? ¿Será algo que está confirmando ese proyecto que tú tienes? Bueno, los astros están confirmando esto, así que espero que si es una por trabajo o si es por un negocio o tu proyecto, que vengan las buenas novedades, las noticias para ti, que lleguen pronto, ¿no? Seguimos. ¿Cómo? Vamos con Yoraima González, Yoraima González, Yoraima González, vamos con Yoraima González. Acordate, poné primer nombre, primer apellido y la palabra libertad para poder leerte las cartas. Yoraima González, Yoraima González, saludo a Colombia. Yoraima González, Yoraima González. Vamos con Yoraima González. Esto queda grabado, lo puedes mirar después también atentamente. No te olvides que siempre buscamos
no solamente entregar las buenas energías que tenemos, sino también espiritualmente, ¿no? Que te puedas elevar en este programa de Tiempo de Fe. Soraima González, hoy están todos contentos, hoy tienen buenas energías, ¿correcto? Será porque están cerrando el mes y ya están pensando en el cobro, ¿verdad? En el recibo de salario, ¿correcto? Comenzando el mes de noviembre, ya pensando en el dinero, ¿correcto? Llegamos a fin de mes remando, ¿sí? Haciendo lo posible para llegar a fin de mes, ¿correcto? Sobreviviendo, pero bueno, viendo con buenos augurios el comienzo del mes de noviembre, ¿verdad? Para poder recibir ese dinero, ese salario, poder pagar las cuentas, poder sobrevivir, poder darte algún gustito y bueno, ir remando también el mes de noviembre, que es largo, ¿eh? Ojo, esta primera semana del mes de noviembre siempre buscaba buenas energías, la fortaleza, tanto en tus creencias, cualquiera sea que sea, el fortalecerte espiritualmente, ¿eh? No dejes de hacerlo. Mónica Cueva. Mónica Cueva, vamos con Mónica Cueva. Mónica Cueva, Argentina, Buenos Aires. Un saludo para Buenos Aires, para Tucumán, para Córdoba, para Mar del Plata, para Santa Fe, para Mendoza, el personal que nos sigue desde Argentina desde hace años. Muchas gracias. Mónica Cueva, Mónica Cueva, vamos con Mónica Cueva. Mónica Cueva. No te puedes olvidar de la lectura de cartas completa que estamos realizando en estos momentos a 350 pesos aquí en Uruguay, ¿eh? 350 pesos nada más. Un valor accesible, pero una lectura completa. Incluye cartas gitanas, incluye una lectura general, lectura en la cual vamos a saber tu presente, tu futuro inmediato, ¿correcto? Las preguntas que tú tengas por salud, por amor, por trabajo, por negocios, por las personas que tú quieras preguntar, por tu contexto, tu entorno, ¿verdad? Y encerramos con la lectura de tarot, ¿verdad? Dos tarot diferentes, para que tú tengas una noción completa de la lectura de cartas. ¿Qué estás esperando? Contrata tu horario en el WhatsApp 097-11-3046. 097-11-3046. Roberto Cartomante te está esperando, ¿verdad? Para agendarte de lunes a viernes de 10 horas de la mañana a 20 horas. Hay un horario extenso, ¿verdad? Fíjate, comunícate con nosotros y fíjate qué horario podés consultar las cartas. A 350 pesos se gira por hábitat o repagos o también por otras, por Prex, por ejemplo. Así que aquí en Uruguay no hay pretextos. Si querés saber lo que viene para ti, contrata nuestro servicio 097-11-3046 y con Nanda Silva al 092-161-890. ¿Me dijiste el nombre? Mónica Cueva. Mónica Cueva. Estás contenta, Mónica. Estás contenta, Mónica. Estás contenta porque veo alegría. Veo tu corazón radiante. ¿Sí? Tal vez las oportunidades que estás teniendo, que vas a tener, como que los caminos se abren para ti. Ojalá que así sea. ¿Sí? Lógicamente, siempre deseamos lo mejor desde aquí. En Tiempo de Fe, Roberto Cartomante, siempre decíamos eso para todos ustedes, ¿verdad? Y vienen cambios, cambios importantes. Ojalá que esos cambios traigan y sigan manteniendo la alegría que estás sintiendo en estos momentos. Muchas gracias, saludos a la familia. Como siempre, gracias al pueblo argentino. Catherine Vergara. ¿Cómo? Catherine Vergara. Catherine. Vamos con Catherine Vergara. Catherine Vergara. Hoy día, hoy alguna risita se va a sentir de noche. Alguna risita se va a sentir dentro de la casa, en la calle, en la noche. Va a estar lleno de brujas, volando por el aire. Va a estar un tránsito, va a estar complicado en el cielo. Va a estar complicado el tránsito. ¿Quién maneja el tránsito hoy? Ay, 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 salen todos a la calle. Salen todos a la pista. Algunos
escobas 0 kilómetro y otras con las escobitas viejas nomás. ¡Vieja y peludo! Catherine Vergara, Catherine Vergara, vamos con Catherine Vergara. Que las hay. Si eres parte de ese mundo, bueno, bienvenido. Te felicitamos. Y aquellos que no son parte, bueno, creer o reventar, ¿eh? Esto es para Catherine Vergara, estás un poco triste, sacá esa tristeza porque comienza el mes de noviembre y uno no puede comenzar el mes de noviembre triste porque si no te vas a revolcar durante 15 días mínimo, ¿verdad?, en tristeza. Así que hay que cambiar el aura, hay que cambiar eso hoy, es 31, hay que cambiar, no sé, aprovechar y largate, soltate y largá la risa de bruja, ¿correcto? Para cambiar un poco el aura, la energía. Y bueno, los caminos están abiertos para ti, depende de ti, nadie más. Baray Ogún mostrando esto, los caminos están abiertos, así que dale, saca la tristeza, entonate, ponete al día, sacudite, subí a tu escoba y viajá, arma. Dale que es contigo. ¿A qué más? Vamos con Héctor Jaimes, Buenos Aires. Vamos con Héctor Jaime de Buenos Aires. Un saludo para Brasil. Para Jacqueline Herrera, que está en Instagram. El personal que nos sigue en Instagram. @ luz de día noite. Muy obrigado, Brasil. Felicidades por las elecciones. Que haya paz y amor siempre. Comprensión, tolerancia entre todo el pueblo brasileiro. A partir de ahora se cierran las elecciones. Se cerró las elecciones y ahora hay que... ganó Lula y bueno, hay que aceptar el ganador, ¿correcto? Sea cual sea tu voto, son todos hermanos, pueblo brasilero. Aprendí mucho en Brasil, aprendí mucho de corazón, aprendí mucho los sentimientos, ¿verdad? La abertura, la cabeza, el abrir mis capacidades, el abrirme al mundo, ¿verdad? Y realmente estoy muy agradecido a Brasil. Por eso también me gustaría que el pueblo brasilero pueda estar en sintonía, que pueda tener esa alegría, ese entusiasmo, ese amor, esa paz que lo viví yo cuando estando en Brasil. Así que no haya diferencias y que exista la tolerancia en este caso de haber elegido en las elecciones, con la libertad, ¿verdad? Respetando la libertad del próximo o del prójimo, como quiera, en su voto. Ya está, ya fue, ya terminó. Ahora hay que unirse, la unión, ¿verdad? La unión de todo el pueblo brasileño, hay familias enteras, correcto, puedes pensar diferente, pero te tienen que unir, vamos, es un país maravilloso, rico, un país rico, no solamente en cosas naturales, ¿verdad? La soberanía natural, sino también en lo humano. Es rico Brasil, adoro Brasil, amo Brasil. Así que espero que así sea, que Lula pueda encontrar el camino, que puedan ser felices nuevamente, todos juntos, como siempre fueron, ¿eh? Como siempre son. Bueno. ¿Me dijiste el nombre? Héctor Jaime, vamos con Héctor Jaime. Héctor Jaime, Buenos Aires, Argentina. Héctor Jaime, hincha de Boca. Está contento porque salió campeón Boca. Héctor Jaimes. Héctor Jaimes, junto a una dama, sí, hay como un traslado, hay como un viaje. Este viaje puede ser un viaje de placer y puede ser también por negocios, ¿no? Pero junto con alguien estás. Aparece una mujer para ti, puede ser también, ojo, un familiar, ¿por qué no? Una hija, puede ser alguien, tu hermana, no sé, alguien en tu entorno, o puede ser una pareja mismo, ¿correcto? Y ahí como traslado, como viaje, esperemos que sean cosas buenas. Siempre... Sabes que deseamos lo mejor de aquí. Te mando un abrazo. Muchas gracias por participar y estar en nuestro programa. ¿A quién más tenemos? Sonia Martínez. ¿Cómo? Sonia Martínez. Vamos con Sonia Martínez. Sonia Martínez, 115 personas que pusieron comentario.
131 personas, 42 personas que dieron ok, 134 veces compartido, correcto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, dale me gusta y compartí este programa, lógicamente Tiempo de Fe, buscamos que pueda llegar a tu hogar de la mejor manera. ¿Cómo es? No pasa nada. ¿Cómo es? Sonia Martínez, me dijiste, no. Sonia Martínez. También tenemos a Jacqueline Herrera aquí en Instagram. Ya vamos a leerte, Jacqueline. No nos abandones en Instagram. Vamos con Sonia Martínez. Un saludo para todo Uruguay, todos los departamentos, las ciudades del interior del país. Aquí Montevideo, por supuesto, Argentina, Brasil, Paraguay, todos los países que nos están siguiendo en estos momentos también. Sonia Martínez, le viene respecto a dinero, ¿verdad? La alegría de recibir dinero por negocios. Tal vez alguna venta, algo que estabas esperando, lo realizás y viene ese dinero. Así que bueno, la felicidad, la alegría que estás sintiendo o que vas a sentir próximamente. Cuidá esa energía, cuidá la guita también porque se va. La guita se va volando, ¿eh? La plata, hoy la tenés en la mano, mañana estás pelado. Donde te entusiasmás con las compras, mañana quedás repelado porque está carísimo todo. Seguimos con, vamos al Instagram con Jacqueline Herrera. Jacqueline Herrera al Instagram, Luz de Día Noite. Vamos al Instagram con Jacqueline Herrera. Jacqueline Herrera al Instagram. Muchas gracias. El personal que está participando desde el Instagram, les deseamos lo mejor a todos, siempre feliz día de brujas, brujis, a todos los brujis.uy. Jacqueline Herrera, você ten a llave en su amao, sí, você ten a decisiones, hay cambios, mudanzas, transformación en tu vida, es tú que comanda tu vida, correcto, eres tú que tienes la llave en tu mano, así que abre a puerta a la felicidad, a la alegría, o amor, a la prosperidad, que así sea, un saludo, un abrazo para Jacqueline Herrera de Brasil, saludo a San Pablo, Río de Janeiro, Porto Alegre, a Bahía, al personal que nos sigue en Minas Gerais, en todo Brasil, muchas gracias, para participar, poner primer nombre, primer apellido. Tenemos personal que nos sigue también en Instagram. La palabra clave del día de hoy es libertad. Libertad, agradeciendo la libertad y la lesión en el pueblo brasilero. Agradeciendo a todo el pueblo brasilero, ¿verdad? Y siempre acreditando en la libertad. Libertad de expresión, libertad de lo que es creencias, ¿verdad? En religiones. Sea cual sea, existe la tolerancia. Y nosotros tenemos tolerancia aquí en Tiempo de Fe. Tolerancia religiosa, tolerancia en todas las religiones, ¿verdad? Podés creer en lo que tú quieras, ¿verdad? Sin ofender, sin lastimar, sin criticar, sin críticas. Al contrario, cada uno cree en lo que cree y en lo cual se eleva. Si te hace bien, estamos aplaudiendo, ¿correcto? ¿A quién más tenemos? ¿Quién? José. Josefa. Josefa. Josefa Aracil. Josefa Aracel Rico. ¿Araceli o Araceli? Josefa Araceli. ¿Araceli o Aracel? Ya que no me acuerdo. Josefa Araceli. Josefa Araceli Rico de España, un saludo para España, Josefa, ¿cómo nos vamos a acordar de Josefa? Que siempre está, siempre participa Josefa, siempre participa en nuestros vivos, el agradecimiento. Un saludo también para a todo el personal de Instagram que nos está siguiendo, arroba luz de día noite, estamos al vivo, estos tiempos de fe, podés participar con tu primer nombre, tu primer apellido, no dejes de hacerlo. Tolerancia religiosa, tolerancia y viva la libertad, la democracia, democracia. Estamos muy contentos. Josefa Aracil Rico desde España, presente. Josefa Aracil Rico. Josefa, hoy
llega dinero para ti, pero estás triste por nuevos emprendimientos, por trabajo, tal vez por un lugar, ¿verdad? La tristeza, sacá esa tristeza, vaya embora, va embora tristeza, va embora, sal de aquí tristeza, va embora, no me siga, no me busque tristeza, va, por allá, va para allá. No a la tristeza, sí a la alegría, a la felicidad. Vamos con Zulay Córdoba. Debe estar contento Lula da Silva. Grande, gran presidente, gran persona. Espero que pueda hacer un buen mandato y que pueda sacar al pueblo brasileiro, más que nada al pueblo, al povo brasileiro, de la mejor forma, de la mejor forma, dándole trabajo, dándole, bajando los precios, ¿verdad? Que el brasileño pueda alcanzar a la canasta familiar, correcto, que pueda tener, como siempre tuvo Brasil, o por ejemplo en la época de Lula, un excelente nivel, en el cual todos, y lo viví personalmente, ¿verdad?, los demás de abajo podían tener acceso, correcto, a cosas que nunca tuvieron acceso. Y eso es una gran verdad. Esperemos que vuelva a ser así. Y que esté unido el pueblo brasileiro, con mucho amor, con mucha felicidad y con mucha tolerancia religiosa, tolerancia en todo sentido. Por la lesión, libertad, siempre orden y progreso, como dice la bandera. Que así sea. ¿Me dijiste el nombre? Zulay Córdoba, vamos con Zulay Córdoba, 11:57, nos vamos dentro de un rato. Aquellas personas que han querido participar en el día de hoy, no le pudimos leer, no se preocupen, el viernes estamos de nuevo, 11 horas, así que pueden seguirnos aquí en Facebook, Roberto Cartomante, Luz de Día Noite, en San Jorge Protector, y en Instagram, @ Luz de Día Noite. Te invito a seguirnos también en el canal de YouTube, Roberto Cartomante, tenemos más de 650 videos que ya subimos, así que tenés material para el rato, Zulay Córdoba, hay cambios para ti, viene dinero, prosperidad, abundancia, un nuevo renacer en tu vida con excelente energía, ¿verdad? Dale para adelante. La Mayo Jun te estaba benzoando. Vamos. Mucha luz para ti y que venga para mí, que venga para todos, ¿no? Esa luz del sol, ¿verdad? Que nos ilumine a todos y que nos pueda fortalecer a todos, dándonos salud, prosperidad, trabajo, amor, que nunca falte nada. Seguimos. Adriana Santana. Vamos con Adriana Santana. El agradecimiento a todo el personal de Instagram, de Facebook. Adriana Santana, y nos vamos con Adriana Santana. Muchas gracias a todo el personal que nos ha seguido hasta ahora y a aquel personal que, bueno, que intentó o nos mandó mensaje y no pudimos leerlo, lamentablemente. Pero no, nunca desistas de tiempo de fe, nunca desistas de evolucionar en la vida. Así que adelante, si hoy no se dio, vuelve a intentarlo. Esto es para Adriana Santana, terribles cartas, excelentes cartas. Oyun y Manjá, abenzoando tu vida, con florecimientos, con alegrías, etcétera, etcétera. Que así sea, que venga la alegría, que venga la abundancia, que venga la prosperidad, que venga la Ye. Ye para todos. Muchas gracias, querida familia, a todos. Donde estés, no importa, en qué país, en qué ciudad. El agradecimiento de Roberto Cartomante, de Luz de Día Noite y de Tiempo de Fe, este programa que hace más de 6 años estamos al vivo.
agradecer a todos ustedes y no se olviden, aquellos que quieren consultar las cartas con nosotros, al 097-11-30-46, 097-11-30-46, desde aquí Uruguay, Roberto Cartomante para el mundo. Tiempo de fe. Nos vemos el viernes, si Dios quiere y los países nos permiten hacerlo. Que así sea. Que pasen bien.